dinero que no se mueve es dinero que pierde valor. El dinero hace más dinero. El dinero debe estar produciéndote dinero o está perdiendo dinero. Yo admiro mucho y lo felicito a ustedes y siempre les echo porras cuando tienen consultas conmigo y me dicen que tienen en el colchón 10, 20, 30, 40 mil dólares, o lo tienen en la cocina, o un señor que lo tiene escondido en una pared. En fin, eso me parece maravilloso. Eso fue disciplina para ahorrar. Pero ya no estamos para eso. Hay que poner el dinero a trabajar para ti. El dinero tiene que estar produciendo dinero o no sirve. Se devalúa. Se lo come vivito la inflación. Y ahora que estamos con una inflación altísima. Entonces el dinero tiene que estar en movimiento. Siempre tiene que estar trabajando para ti. Piénsalo de esta forma. Es como si contrataras un empleado y lo tienes 24/7 trabajando para ti. Every single day está trabajando para ti. Tú estás jugando fútbol, está trabajando para ti. Estás viendo una película, el dinero trabajando para ti. Es maravilloso. ¿Por qué tenerlo entonces en el colchón? ¿Por qué tenerlo en el banco donde no te pagan nada? Ah, por seguridad. No, hay que ponerlo a producir, porque el banco sí lo pone a producir. El concepto del banco, el famoso infinite banking, es maravilloso. Todo negocio tiene un método, ¿no? Un concepto para funcionar. El de los bancos es ese. Tú me das tu dinero, yo te digo que estás seguro. No te pago nada de interés. Pero yo sí voy y lo pongo al 8, al 10, al 12% de interés y yo hago dinero con tu dinero. No necesito mi dinero. Tú dame tu dinero que yo le saco el jugo. Entonces, ¿por qué no hacerlo tú directamente? Con el mismo concepto del banco. De ahí surge, en tiempos antiquísimos, hace cientos de años, el concepto del banco infinito, el infinite banking, en el que tú puedes hacer lo mismo. Aquí lo hemos hablado y explicado. Entonces, si tú, por ejemplo, ahorita que el interés está barato en los Estados Unidos, le puedes sacar, digamos, 100 mil a la casa. Tienes un equity, una plusvalía de 100 mil o 200 mil, sacas 100 mil y te lo prestan al 3%. Pensando como un banco. Pido prestado, saco una segunda hipoteca y saco 100 mil. Pago el 3%. Y lo pongo allí al otro lado donde me pagan el 10%, pensando como un banco. Entonces pago el 3 y me queda el 7%. Te ganas el 7%. Así piensan los bancos. Eso es lo que hacen los bancos con tu dinero, si lo tienes en el banco, y peor, si lo tienes en el colchón, con la posibilidad de que tu esposa le dé por regalarte un colchón nuevo y tire el colchón viejo. Y ahí sí se complicó la cosa. O una rata, o un incendio, o los ladrones, en fin. Entonces, el dinero tiene que estar en movimiento. Hay que ponerlo a trabajar. Y para eso, lo dijo Albert Einstein, se creó la octava maravilla del mundo. Eso suena espectacular. La octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Interés sobre interés. Es decir, se forma una bolita de nieve. ¿El banco paga interés compuesto? No, señor. ¿El banco paga interés compuesto? No, señora. El banco paga interés sencillo. Tú le das al banco 5 mil dólares, el banco siempre te va a pagar interés sobre 5 mil. El interés compuesto no. Si a estos 5 mil se le agregan 100 dolaritos, pues el siguiente interés que te paga es sobre 5.100 y luego sobre 5.200. Entonces va creciendo. Es decir, la suma inicial va creciendo. Ese es el secreto mejor guardado de la acumulación de dinero. El interés compuesto. Así de fácil. ¿Qué paga interés compuesto? Seguros de vida, anualidades, single premiums. Ese tipo de cuentas te pagan interés compuesto.
Pero tu dinero siempre tiene que estar en movimiento. Siempre tiene que estar trabajando para ti. Es la manera de poder llegar a acumular una buena cantidad al retiro. Y si a ese interés compuesto le sumamos otro elemento vital a la hora de las finanzas, estás hecho, que es el tiempo. El tiempo es fundamental en la creación y acumulación de dinero o de riqueza, o de ahorros o de retiro, como lo quieras llamar. Porque una cosa es poner a trabajar $100,000 si tú tienes 65 años con interés compuesto. Otra cosa es poner $5,000 si tienes 20 o 25 años. Tiempo. Tiempo e interés compuesto es acumulación de dinero. Entonces, el dinero no hay que dejarlo en el colchón. No hay que dejarlo en el banco. Ya he explicado aquí muchas veces que los bancos son para otro tipo de necesidades. Para pagar las cuentas, para la tarjeta de crédito, para el ATM, para los gastos diarios. Pero no para tener tus ahorros ahí, estacionados, sin hacer nada, devaluándose. Y el banco sí hace mucho dinero. Dinero en movimiento. Tu dinero se tiene que estar moviendo, o si no, tu dinero está perdiendo. En el siguiente segmento tendremos una historia. Bueno, ¿por qué un atleta se hizo multimillonario? Dos atletas se hicieron multimillonarios y uno se quedó en la ruina. Son dos famosos, ustedes los conocen. Se los cuento a continuación en Cuenta Conmigo en vivo a través de mis redes sociales, Mauricio Cárdenas Oficial.